Goti. Está, ya fue. Va a tener el marco. Ya está. Yo quisiera, soy Marco Antonio Campos, quisiera darle la palabra al doctor Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, que es el director de todos los Cervantes que hay en el mundo también. Es un honor tenerlo aquí. Le agradecemos mucho su apoyo, como agradecemos también el de la Universidad de Granada, a través de su Departamento de Letras Hispanoamericanas, y desde luego a la institución que pertenecemos, que es el Instituto de Investigaciones Filológicas, en este caso muy concreto, al doctor David García Pérez. Estimado Luis, ¿quisieras presentar, por favor? Pues yo le quiero simplemente dar las gracias y mostrar mi alegría, Marco Antonio. Quiero mostrar mi alegría por estos ciclos que a través de la UNAM y de la Universidad de Granada y del Instituto Cervantes podemos celebrar en recuerdo de homenaje y admiración al gran poeta Bonifaz Nuño. La verdad es que para nosotros poder colaborar con el Instituto de Investigaciones Filológicas, con la cátedra Rubén Bonifaz Nuño y con la Universidad de Granada es un placer porque nos permite mostrar nuestra admiración a un punto de referencia fundamental en el estudio de la identidad y de las culturas, en la traducción de los clásicos y desde luego en la poesía más importante en nuestra lengua. Yo en este sentido estoy muy agradecido a la labor de apoyo y de puente que ha hecho Marco Antonio Campos en todo lo que se refiere a los diálogos de la cultura mexicana y de la cultura española. Estoy feliz que en la Universidad de Granada se esté investigando y estudiando a Rubén Bonifaz Nuño y quería dar las gracias al Instituto de Investigaciones y a la cátedra Bonifaz Nuño. Y es mi ilusión poner en marcha desde el Instituto Cervantes, la posibilidad de participar en todos los homenajes que se están haciendo en torno al centenario y cuando se acerque la fecha del centenario, pues poder celebrar aquí un acto de reconocimiento y de homenaje organizado en colaboración pues con el recinto Bonifaz Nuño, con la cátedra de Rubén Bonifaz Nuño y con el Instituto de Investigaciones Filológicas. Así que muchas gracias y un saludo a todos los participantes que forman parte del cariño y de la admiración que siento por la vida cultural mexicana. Te agradecemos mucho, Luis. No sabes, tu apoyo ha sido fundamental y quisiera yo darle la palabra y darle las gracias a Pavel Granados, a Víctor Manuel Mendiola, a Andrea Velázquez Ríos y a Bernardo Ruiz, que va a moderar. Son amigos de muchos años, de Bernardo desde la temprana juventud. Y entonces le voy a pasar la palabra a Bernardo para que modere la mesa y muchas, muchas gracias a ti. Y también me gustaría resaltar el trabajo de Lilian Álvarez, que siempre está al lado, que es un poco coordina la parte de traducción que sirve como enlace con la de el mundo prehispánico y la de poesía. Gracias, Lilian, y gracias a Paloma, la albacea también, que siempre está dispuesta a cooperar en todo lo que se refiera al maestro. Bernardo, por favor. Gracias. Buenas tardes, España. Qué gusto, México, estar aquí con compañeros de la Universidad Nacional Autónoma de México
para celebrar la poesía de Rubén Bonifaz. Como decía Marco Antonio Campos, nos acompañan Pavel Granados, Víctor Manuel Mendiola y Andrea Velázquez, quienes se referirán al poeta que celebramos ahora, y nos da mucho orgullo en esa medida que nos acompañen. Presentaré a Pavel Granados en la medida de que no tenemos mucho tiempo y importa más celebrar a Bonifaz que estar en un protocolo rígido. Y en esa medida pues, les comento que Pavel estudió letras hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, fue becario del Centro Mexicano de Escritores, donde escribió el ensayo sobre poesía mexicana de 1920, y escribió con Guadalupe Loaesa la biografía de Agustín Lara, Mi novia, La tristeza. Por ese motivo recibió el premio José Pajés Yergo de Comunicación en 2010. Ha colaborado como editor, reseñista, dictaminador de arte y literatura y actualmente es director de Ediciones Gato Negro y tiene numerosas publicaciones y coordina el catálogo de música popular mexicana de la Fonoteca Nacional y dirige el canal Pavel. ¿Cuál es el canal que estás dirigiendo actualmente, perdón? El canal 22. Ok, pues dirige el canal 22, uno de los canales culturales más fuertes y arraigados entre nuestra cultura. Pues mil gracias, no quiero entreteneros más. Y por favor, Pavel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Bernardo, Marco Antonio. Bueno, es un gusto verlos y yo estoy muy contento porque desde que yo comenzaba la carrera de Letras Hispánicas en nuestra Facultad de Filosofía y Letras, ver a Rubén Bonifaz Nuño por los pasillos era para mí una figura inalcanzable. Y bueno, creo que casi toda la vida fue para mí ese gran poeta inalcanzable. No sabía yo que en el fondo estaba tan cercano porque pues su amabilidad era una puerta abierta que pues el gran nombre que tenía luego pues me impedía a mí tener el valor de acercarme, pero la verdad es que lo logré hacer gracias a Paloma, que está aquí, porque pues cuando comenzábamos una pues así alocada carrera de editores, unos amigos y yo, dijimos, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, hicimos un editorial que se llamaba, ya ni sé si existe, que se llamaba Gato Negro, y que iniciamos, y solo hicimos 3 libros, porque, bueno, creo que yo de mi parte contribuí a quebrar esa editorial, pero hicimos 3 libros, le hicimos un libro a José Vasconcelos, un libro a la que nos regaló, por cierto, la premio Nobel Elfriede Jelinek de Austria, la autora de La pianista nos regaló un libro de ensayos, o sea que vivimos de la generosidad. Y pues pensamos que como admirábamos tanto a Rubén Bonifaz Nuño, que queríamos platicar la idea de hacer un libro con él. Así que pues me aventuré, se lo conté a Paloma en la oficina y me dijo que sí, que pasara a platicar con el maestro Bonifaz Nuño. Así es que entré, bueno, de verdad, muerto de miedo, y pues a platicar con él unos minutos, algunas cosas. Y bueno, cuento esto porque cuando Marco Antonio Campos me dijo que se haría este homenaje a Bonifaz, inmediatamente me emocioné, platicamos de qué podíamos decir hoy, y era pues el haber hecho una antología de Rubén Bonifaz Nuño. Pues yo creo que es un punto de partida para mí, pero sobre todo creo que es algo interesante, es decir, que ese aspecto que platiqué con él, pues a mí me ha nutrido mucho en posteriores lecturas a su obra, que además es cotidiana. Yo creo que los que estamos aquí hacemos eso cotidianamente, de estar recordando
poemas de Bonifaz, o decir, ay, ¿cómo dice ese verso? Ir a buscar el libro y de pronto seguirse con ese poema y otros y otros, porque es una referencia constante, es ese ritmo que tiene la poesía que lo llama uno y lo conecta con otros mundos. En el caso de Rubén Bonifaz Nuño, por ejemplo, hace unas semanas quizá, pensaba yo en don Alfonso Reyes, en la relación que tuvo con Grecia. Y, por ejemplo, pensaba lo central que tenía don Alfonso, bueno, todos sabemos, a Grecia. Es decir, que para don Alfonso la cultura occidental, o lo que llamamos hoy cultura occidental o cultura mexicana, es como una floración nueva en el gran árbol de la cultura occidental que nace en Grecia. Y pensé en Rubén Bonifaz Nuño y cómo eso es quizá distinto. Es decir, que don Alfonso, la metáfora que nos permite es el de ese árbol con esas fluorescencias o ramas, ramificaciones de la cultura. Y de pronto pensé que Bonifaz Nuño me permitía otra metáfora distinta. Es decir, que me permitía una metáfora que es como una metáfora alquímica. De pronto pensé que Bonifaz mete en un crisol, una retorta o esas cosas de alquimista, los diferentes elementos de todas las culturas a las que él tiene acceso, la cultura medieval, la cultura, naturalmente la cultura helénica, pero la cultura prehispánica, pero la cultura popular de hoy, nuestra muerte actual y la muerte antigua, y todo lo mezcla y da una especie de fórmula, es una especie de transformación química. Los poemas de él son como verdaderamente como muestras cerámicas que tienen elementos así, pues yo no encuentro otra palabra, o forjados, o acrisolados, o convertidos así, por ese pues misterio alquímico que tenía su estilo literario. Cuando platiqué con él, que le planteé, le dije, bueno, quisiera hacer un libro, tenemos una editorial, él me dijo que sí, pero me preguntó que qué estaba yo pensando. Entonces, yo le dije que pensaba yo que él como escritor estaba solamente, pues que era conocido, por lo menos por mi generación, pues como un gran poeta, pero que pensaba que él tenía un sistema de ideas que explicaba más cosas, que era mucho más amplio, y que la poesía quizá era una muestra de ese pensamiento. Me dijo que estaba de acuerdo, que a él le interesaba hacer un libro, que fuera un libro, una antología, que reuniera los distintos aspectos de su pensamiento. No sabía yo entonces, era ignorancia mía, que él mantenía un seminario donde analizaba aspectos de la cultura mucho más generales, ¿no? Y de los cuales efectivamente los poemas eran apenas pues un vislumbre, bueno, no apenas, un gran vislumbre de un pensamiento mucho más amplio. Entonces, el hecho, por ejemplo, pues yo lo que he pensado, quizá pienso después de eso, es que el mundo clásico, por ejemplo, el grecolatino, puesto a dialogar en las obras de Bonifaz Nuño, en sus traducciones, no son nada más las traducciones del erudito, es falso que sea una traducción que nada más nos lleva a un mundo lejano y no nos alimente a este. Creo que por el contrario, la lectura de Bonifaz del mundo grecolatino es una lectura refrescante, muy, muy cercana a nosotros, que él en sus prólogos se encargó de relacionar ese mundo con el mundo actual, con nuestra, es decir, nutrir nuestro pensamiento poético con esas fuentes de la poesía, pero no, quizá no como fuentes, sino como interlocutores, ¿no? Entonces, le propusimos hacer esa obra, hacer una que nos dejara trabajar en un índice que pudiera ser esa antología dedicada a su obra. Entonces salieron cuatro libritos que les quiero enseñar. Aquí están, los hicimos como gato negro. Mi compañero León Muñoz, que éramos los socios de la editorial, le fue a tomar unas fotografías a su rostro y a sus manos. Y entonces esto tenía una cajita que, por desgracia, ya no la tengo. La tengo en mi casa, que
es una caja que traía esto, y de un lado estaba el rostro de Bonifaz y del otro lado las manos. Entonces lo que hicimos fueron pues estos 4 tomos, 2 de poesía, en que trabajamos, nos pusimos a leer y a leer, y pues para no hacer una antología que fuera lo que cotidianamente se puede hacer, que es una antología cronológica de los mejores poemas, libro por libro, lo que hicimos fue tratar de unir hacer una lectura de Bonifaz de acuerdo a sus temas. Entonces le pedí a César Arenas, que es un fanático y un experto en la obra de Bonifaz, que lo hiciéramos juntos. Entonces él me dijo, mira, es la obra de Bonifaz, se puede dividir o agrupar en 5 grandes temas, que son los que nosotros hicimos, que fue la vida cotidiana, la fraternidad, el paso del tiempo, la mujer y la labor poética, que fueron los 5 temas que nosotros, en los cuales reunimos nosotros esa obra de Bonifaz. Y es cierto, porque, por ejemplo, el aspecto de la fraternidad es algo que incluso escapa al muro de la muerte, porque habla de una fraternidad que va más allá de la pura existencia terrena, ¿no? Entonces, esa fraternidad que cuenta en sus textos en torno a la poesía y el mundo prehispánico y el mundo de la fraternidad, el cómo solo aquí puede hacerse solo en este mundo, solo aquí puede hacerse esos lazos tan intensos de la fraternidad, es algo recurrente aquí y en sus textos ensayísticos. Hicimos después este libro, estos son los 2 libros de poesía, este libro de ensayos, de las traducciones, que aquí lo que hicimos fue una selección de los autores que él tradujo. Entonces, Homero, Píndaro, Eurípides, hicimos una breve introducción de quién era cada uno de los autores, un pasaje selecto así de los textos, de las traducciones del maestro Bonifaz Nuño, y bueno, esto en orden cronológico, de tal manera que aquí sí empieza con Homero, Píndaro, Eurípides, Julio César, y termina, por ejemplo, con Propercio, Ovidio y Lucano. Y finalmente, este libro, que son los ensayos, que son una selección de los textos de Bonifaz, donde pues yo creo que es el texto como profundo en el sentido de que articula los textos de él, porque es un, bueno, hay tantos aspectos que después podemos ver en las obras poéticas. Por ejemplo, él como lector de lo iconográfico o como lector de las esculturas prehispánicas, que después todos esos símbolos, esos signos que encuentra, los vemos puestos en la poesía de él. O cómo es que al leer a Propercio o a Horacio nos está dando algunos elementos de lo que sería su propia poética, ¿no? Entonces, este que, por cierto, trae ese texto que para mí es increíble, que es su descripción de la Coyolxauhqui. Bueno, tuvimos más generosidad, no solo de Rubén Bonifaz Nuño, sino, por ejemplo, de Sandro Cohen, que nos hizo la presentación general al texto, y que, bueno, que está también, es muy bonito recordar ahora también a Sandro Cohen, ahora, pues, para mí emocionante haber contado con su apoyo. Y culmina esta antología, estos 4 volúmenes de la antología, una entrevista que se llama Resumen y Balance, que precisamente hizo con Marco Antonio Campos. Y bueno, yo venía preparado para hablar de la antología, pero es que mientras buscaba libros, de pronto me encuentro cosas nuevas. No sé si conocen este libro, que se llama San Marcos, Señales de la Feria, que son todos los premios de la Feria de San Marcos, desde 1922 a 1952. Y están aquí las reinas de cada una de las ferias. Aquí están, por ejemplo, la de 1936 y la de 1937. Y están los poetas que ganaron la Flor Natural. Bueno, Bonifaz Nuño está aquí en 3 ocasiones con Alma Tiscareño, que es la reina de la primavera y de los Juegos Florales de 1946. Y ahí está Rubén Bonifaz Nuño saludando a la
reina a su majestad, dice ahí, y ahí está el poema que se llama El Ángel, y después está, todavía volvió a ganar dos veces, al año siguiente, con Estela Aldana, que era la reina aquí, también ganó con, con un preludio para un canto de amor, y luego nada más se interrumpió su, pues aquí también fue reinado de Bonifacio Dueño, porque reinó 3 años en la Feria de las Flores, nada más en 1948, ¿no?, que ganó Javier Peñalosa, que ahí está, y en 1949 volvió a ganar él, otra vez ahí está, besando a la reina, ahí está Bonifacio Dueño, recibiendo de la reina el premio, pero de la reina de los Juegos Solares, que ya se llamaba Aide Romero, la de 1949, y son las canciones para velar su sueño. Bueno, me dio emoción encontrarme este libro, les quería compartir, porque creo que siempre, a mí me pasa cotidianamente, que encuentro pistas de Bonifaz Nuño. Hace relativamente poco, volví a leer, bueno, estuve leyendo y leí el libro de poemas y ensayos acerca de la recepción de Bonifaz Nuño. Volví a disfrutar tantas cosas, por ejemplo, el ensayo de Elena Bernstein en torno a los recursos retóricos, donde creo que esa cosa que puede ser tan, que sea tan decepcionante para cualquiera, que es que el secreto de la poesía está en el conteo de versos o en la retórica o en fórmulas, ahí está de una cercanía increíble la que logra Elena Bernstein con la obra de Rubén Bonifaz Nuño. Le hablé a Liliana Álvarez porque tenía yo una duda. De pronto empecé a ver referencias, bueno, yo no sé por qué andaba de eso, pero de pronto empecé a leer los poemas de Rubén Bonifaz y empecé a ver que había por todos lados, se me aparecían fantasmas. Entonces, varias referencias a los fantasmas. Le pregunté a, bueno, primero en la entrevista que le haces, Marco Antonio, él habla de su relación con los fantasmas, y después Lilian me contó que había ido a París y que allí había encontrado en una librería de ocultismo unos libros que le había encargado Rubén Bonifaz Nuño. Ella le preguntó acerca de los fantasmas y le dijo, no abramos esa puerta, o no abras esa puerta. Sin embargo, bueno, yo tampoco la abrí, pero sí vi la cantidad de referencias ahora teosóficas que también tiene, o no sé si ocultistas o qué, pero que son otra puerta para ese crisol, porque creo que conforme uno lo lee más, empieza a descubrir y a disfrutar otros aspectos que uno no podría decir. Para terminar, déjenme leer 2 párrafos nada más, porque es una cosa que no publiqué ni nada, pero que me invitó a leer Paloma. Cuando se puso el nombre de Rubén Bonifaz, apenas un mes después de su muerte, en el Congreso de Córdoba, en el edificio de gobierno de Córdoba, está el nombre de Rubén Bonifaz, y estuvimos Lilian, Paloma y yo ese día celebrando a Bonifaz. Déjenme leer nada más 2 párrafos que creo que sintetizan cositas que dije ahorita. Al ingresar a la Academia de la Lengua en 1963, Bonifaz escribió un espléndido discurso, Destino del Canto. Se refiere a la búsqueda de las raíces más lejanas que tenemos, a la poesía latina y a la escrita en náhuatl. Los romanos más soberbios creían en la inmortalidad de Roma y de su imperio, pero los mexicas no. Veían con angustia que no habríamos de llevarnos nada de este mundo, ni siquiera las flores ni la amistad. No solo no podemos llevarnos la amistad ni la pasión con nosotros al otro mundo, tampoco podemos llevar con nosotros la capacidad de la amistad. La poesía para Bonifaz era esa capacidad de mirar a los ojos del otro sin vergüenza, para que entre los amigos y la persona amada puedan tener un corazón firme para buscar colectivamente la felicidad. La felicidad, dice Bonifaz, no se encuentra en la soledad, y no hay otro lugar que la tierra para encontrar la felicidad, para cultivar la amistad. Estas ideas las encontró Bonifaz en los poetas antiguos. Nosotros cargamos esas ideas en el corazón. Así pensó Nezahualcóyotl y sus poemas quedaron sepultados en la tierra. Así creyó Nezahualcóyotl en su corazón y quedó sepultado en la tierra. En realidad, así quedó sepultado todo en la tierra. Cuando quedó sepultado el mundo antiguo, algo de nosotros quedó sepultado para siempre. ¿Qué parte de los seres humanos que somos ahora está sepultada? ¿Es una ruina sin sentido? Es necesario verse en ese espejo.
Ese mundo es nuestro reflejo. Desenterremos las piedras, dice Bonifaz. Solo las piedras tienen derecho a hablar. Todo lo que se ha escrito sobre ellas miente, porque lo que han dicho los españoles, los criollos, los mestizos, porque lo han dicho los españoles, los criollos y los mestizos. El mundo de los indios originales nada más puede hablar por el lenguaje de las rocas. Veámoslas. Quizá nos puedan decir algo de nosotros mismos. Somos los hombres un guijarro sin sentido. Sería deseable saber de qué vasija somos parte. Rubén Bonifaz Nuño dedicó gran parte de su trabajo a encontrar ese lenguaje propio. Cuando dijo, interroguemos a las piedras, fue para quitarles esas palabras que pusieron los españoles y que han seguido adulterando ese pasado al cual tenemos derecho de conocer. Bonifaz, un hombre de palabras, se dirige a las antiguas ruinas, se estrella y se le caen encima todas las palabras. Se queda de pronto frente a la Coatlicue o frente a la Coyolxauhqui sin palabras. Espera que sean ellas quienes hablen. Si se les hable preguntar, hablarán. Es como el amor. Cuando uno ama, usa la palabra. El amor es una reciprocidad que se produce si es que uno sabe usar la palabra. Pero no todo es tan sencillo. Antes de poseer a la persona amada, hay que saber mirarla. A lo largo de la poesía de Bonifaz, hay toda una geografía de la amada. Se puede seguir la mirada del poeta y pasar por todos los lugares del cuerpo. Y una vez que se ha visto bien a la amada, se puede pasar a hablar, a seducir. Pues, ¿cómo se puede seducir sin conocer? Quizá se han dado cuenta que un poeta puede poner tristes a sus lectores sin que estos tengan motivo para estarlo. Si pueden provocar la tristeza, ¿podrán provocar el amor? Bonifaz afirma que no. Uno de sus favoritos, Píndaro, poeta del siglo V a.C., se dio cuenta de que no podía producir el amor en la amada, así que mejor le prometió la inmortalidad. Quizá por interés sí pueda consumar su cortejo, pero no. La amada no cede ante nada, ni ante el chantaje. Pero hay algo que descubre Bonifaz. La musa no ama al poeta, pero sí ama a su poesía. La musa de Píndaro, Cintia, muere. Y como un fantasma, le dice al poeta, en los libros tuyos fueron largos mis reinos. Y de esos amores, que es otro tema largo, los amores de Bonifaz, que también son creo que secretos, pero de esas musas pueden decir lo mismo, en tus poemas fueron largos mis reinos. Bueno, eso es lo que quería decir ahora, y les agradezco muchísimo, Marco Antonio, por esta invitación. Me da un gusto enorme que estemos aquí reunidos para recordar ahora a Rubén Bonifaz Nuño. Gracias. Mil gracias, Pavel. Muy gentil. Esos dos últimos párrafos prostianos son excelentes. Y me hicieron recordar muchas, muchas aventuras de Rubén. En particular, esa idea de hay que interrogar a las piedras. Así como en la parte de la alquimia, él se dedicó en algún momento a seguir la vía alquímica. Y eso fue una de sus experiencias vitales, quizá más profundas. Habrá que escribir al respecto más adelante. Pues pasaríamos ahora a escuchar a Víctor Manuel Mendiola, editor, poeta, ensayista, excelente amigo y en recientes fechas traductor de poetas ingleses, ¿no? Tiene entre sus obras Tan oro y negro, Tu mano, mi boca, 31 variaciones sobre un plato. En ensayo tiene El surrealismo de Piedra de Sol, La iconografía de la suave patria y Violencia e intensidad, una antología de los poetas ingleses de los siglos XVI y XVII. Pues los dejo con Don Manuel y muchas felicidades. Un espléndido editor. Por favor, tienes la palabra, señor. Le agradezco al Instituto de Investigaciones Filológicas del UNAM, al Instituto Cervantes y a la Universidad de Granada la invitación a participar en esta tercera jornada de poesía alrededor de la figura de Rubén Bonifaz Nuño. Uno, quizá antes de comenzar a referirme de manera más concreta a la singular obra del poeta mexicano, debe explicar, aún más, casi retractarme
del título de esta intervención, el poema como una arqueología vanguardista. En este título hay algo excesivo, algo fuera de razón, despropósito. ¿Cómo podemos hablar de una obra en donde lo arqueológico y lo vanguardista conviven simultáneamente? ¿Cómo asociar de manera coherente términos que no solo están separados conceptualmente, sino también divididos por un abismo temporal? De entrada, me parece que no es posible realizar esta clase de asociación y que por ello mismo tengo que dar un paso atrás e intentar de nuevo nombrar el objeto de mi pequeña reflexión. Se me ocurre que quizá debería decir de manera más sencilla que mi texto sobre Rubén no solo lleva el nombre simple, parafraseando al propio Bonifaz Nuño, de Poemas de antes en el tiempo actual. Quizá también tengo que aclarar que lo que a continuación expondré es en mayor o menor medida la reproducción de algunas ideas o de algunos textos que he publicado a lo largo de los años sobre este gran poeta mexicano. Dos, recuerdo cómo en medio de los grandes poemas de la literatura mexicana se nos apareció a mis amigos y a mí la densa voz exacta de Rubén Bonifaz Nuño. Muchas de nuestras reuniones y fiestas estaban dedicadas a platicar, recordar y tratar de hacer comprensible la altura metafísica de Muerte sin fin de José Gorospiza, o de Canto a un dios mineral de Jorge Cuesta, o de Nostalgia de la muerte de Javier Villaurrutia, poemas escritos de un modo sorprendente para los parámetros convencionales de la modernidad o de la vanguardia, en el molde viejo de los versos medidos. Asimismo, intentábamos captar en qué consistía la gracia luminosa, para nuestra sorpresa, en el vehículo anacrónico del soneto de Práctica de vuelo de Carlos Pellicer, o la luz fragmentada, también con forma clásica, de Piedra de Sol de Octavio Paz. Es importante no olvidar que en el conocido verso inicial de este largo poema, que anuncia un sauce de cristal, un chopo de agua, resuena de manera evidente en Carro de cristal, Campos de plata, de Polifemo de Góngora. Nos esforzábamos por aclarar qué tenían que ver estos poemas con Huidobro de Altazor o con el Neruda de El fantasma del buque de carga, o con el Lezama Lima de Discurso para despertar a las hilanderas. Este último poema nos sonaba seductor, pero en muchos sentidos inasible. Era difícil vencer ese lenguaje gaseoso con un sinfín de encabalgamientos. Sabíamos, porque lo detectábamos con nuestros propios ojos, que todos estos poemas mexicanos insoslayables estaban ligados, por un lado, con Primero sueño de Sor Juana Inés de la Cruz. Eran, de alguna manera, un tributo a su memoria. Y por el otro, con los íconos poéticos modernos del Cementerio Marino y la Tierra Baldía. También nos dábamos cuenta de que los textos de Gorospiza y Villaurrutia, por un lado, y de Paz, por el otro, estaban presentes en las voces que habían surgido en los años 40 y 50 en la poesía mexicana. No de otra manera podíamos comprender a Lichu Macero, a Monchirao, a Eduardo Lizalde y a Rubén Bonifaz Nuño. Pasábamos días enteros leyendo todos estos textos y peleándonos unos contra otros para encontrar nuestra verdad, para tratar de introducir esas construcciones tan acabadas en la claridad de un espejo donde pudiésemos reconocer nuestro propio rostro. Más de una complicidad indestructible surgió en esas batallas juveniles, colmadas de paseos a medianoche, instantáneos amores eternos y la insaciable sed de probar todas las bebidas. Y más de una amistad quedó truncada por la confusión de la fiesta, pero también por la manera distinta de entender esos textos y, por tanto, nuestro lugar en el mundo. 3. El descubrimiento de Rubén Bonifaz Nuño tuvo un significado múltiple. Desde luego vimos en él la complejidad que encontrábamos en Gorostiza y en Paz. Era imposible no verla. Bonifaz Nuño, como estos otros poetas, desarrollaba una perfección verbal evidente, tanto en los poemas breves como en los poemas largos. Nada de esa poesía descuidada que después se volvería una moda dominante, pero tampoco la reproducción boba
y rígida de un versismo reaccionario. Quien lo lee tiene primero que saltar el obstáculo de un lenguaje muy elaborado, como sucede con Gorostiz y Paz, y después, en una segunda instancia, dejarse llevar por la fuerza de un universo significativo impecable, controlado en un verso novedoso que urde imágenes densas y extrañamente desesperadas sin perder el hilo del sentido. Bonifaz Nuño no solo invoca en sus poemas la tradición clásica castellana, sino la exactitud y la potencia del verso latino. Pero en esta obra lírica también ocupa un lugar fundamental un juego de significaciones que usa y al mismo tiempo supera el lenguaje del simultaneísmo necesariamente fragmentario y el uso del sistema coloquial de la poesía moderna que desemboca en las expresiones populares, casi en el son del bolero mexicano, como cuando él mismo dijo en una composición inolvidable: si todo se ha de ir, ¿por qué llegaste? Y al descubrir este punto doloroso y concentrado en las reiteradas lecturas, ante nuestros ojos asomaba, más que la descripción de un mundo injusto, la conciencia desnuda de quien conoce la penuria económica y el ánimo tristísimo y ha perdido la esperanza de hallar la felicidad, pero no el coraje de estar aquí en la vida. Era tan extraño encontrar en esta poesía magnífica, arropada en el lujo retórico de las inversiones sintácticas, refinada hasta el exceso en toda clase de tropos, cada palabra en la exacta medida de su gravedad efectiva, el entendimiento de la cruel pobreza y la soledad de los desdichados. Bonifaz Nuño no creaba, con esa materia, la tontería de la literatura de denuncia o de compromiso, literatura a la que el arte no es ajeno, pero que la creación auténtica revela en su verdad y a la vez desenmascara en su carácter oscuro y torcido. Bonifaz Nuño inventaba las imágenes concéntricas de la autoconciencia, no en un mundo sublime, sino en el plano de nuestra vida cotidiana, no como el hombre cómodo en su abundancia ilusoria que, en una certidumbre discutible, cierra las ventanas y las puertas de su pequeña o gran casa, sino como el hombre que contempla al pie de una sombra altiva el hogar deseado e imagina la dicha, la aventura inalcanzable. Pongo un ejemplo. De noche, con pasos lentos, caminando, viendo las ventanas opacas por las despobladas calles de alguna ciudad, en la hora más honda y ciega, cuando ya ninguno vela y el aire pesa con el sueño de las gentes, me sorprendo dulcemente, imagino quiénes, cómo son los que duermen, hombres fatigados, niños pálidos, mujeres bellísimas, cuyos cuerpos misteriosamente enternecidos flotan como larvas en sus capullos de sábanas puestas hace 3 días. 4. El texto que acabo de citar tal vez nos deja vislumbrar una parte esencial de la experiencia poética de Bonifaz Nuño, pero me parece que es necesario detenerse para tratar de ver con más claridad qué es lo que está ocurriendo en este y en otros muchos poemas del autor de otro modo lo mismo. El sentido se refiere, como ya dije, a la desdicha profunda de quien ve, sin envidia, pero con añoranza, el hogar feliz de otras vidas. Este sentido aparece con frecuencia en sus poemas. En muchas de sus composiciones, el lema es, podríamos subrayar, la tristeza que mira a la felicidad, la necesidad amorosa que observa a la abundancia afectiva, la plenitud de pasión y ternura en otro sitio, en otra realidad ajena, lejos, inalcanzable, en un paraíso perdido que, no obstante, está próximo y es real para otros o en otros. Una profunda melancolía atraviesa los versos de Bonifaz Nuño. Sus poemas casi siempre nos están recordando, y quizá repitiendo, en silencio, ese lema inolvidable de Rubén Darío que dice: ¿no oyes caer las gotas de mi melancolía? Así pues, este tono añorante, esta manera de aproximarse a una totalidad luminosa, distante, forastera,
guía el desarrollo de esta obra lírica. Sin embargo, esta extraña manera de aproximarse a la felicidad de los otros y de comprender la propia desdicha tiene al mismo tiempo un cuidado extremo en la forma como está elaborada. Si leemos con atención el poema ya citado, nos vamos a percatar de que su veloz, límpida, rara y compleja música proviene del hecho de que la mayor parte de los versos tienen una medida constante y una acentuación excéntrica. Casi todos los versos están formados de dos cuasi hemistiquios en donde el primero tiene acentuación par y el segundo impar. Es decir, con frecuencia encontramos un tetrasílabo seguido de un pentasílabo. Esto no sucede de manera absoluta, pero sí muchas veces. Y lo que parece ser una constante inalterable y dominante es el acento en la quinta sílaba. De todo eso, lo que vale la pena señalar es que Bonifaz Nuño, un poco a la manera de las últimas búsquedas formales de Ramón López Velarde, en quien vemos el uso de la rima monorrima de un modo moderno y experimental, ensayó nuevas formas, no en un ejercicio de abandono y repudio de la tradición y en desarrollo del verso libre, sino, como dijo Villaurrutia, en la tensión más alta, en el ensayo y en el cambio hacia una mayor pureza inédita y en despliegue precisamente de los cánones clásicos y del verso. De esta forma, es frecuente que encontremos en el plano general de la composición poemas en donde dos o tres versos eneasílabos conviven armoniosamente con dos o tres versos decasílabos. Bonifaz Nuño es un experimentador, como lo fueron muchos de los poetas más importantes del siglo XX, pero la experimentación que él llevó a cabo ocurre contradictoriamente dentro de las formas clásicas. 5. Yo creo que este modo tan peculiar de hacer poesía de Bonifaz Nuño es fruto, por un lado, de su experiencia como traductor de la poesía griega y latina, y por el otro, de la comprensión profunda de los poetas clásicos de la lengua castellana. Asimismo, creo que esta manera proviene también de su lectura de la poesía moderna, en donde la necesidad de renovación es una fuerza poderosa. La suma de todos estos ingredientes, la traducción de Ovidio y Lucrecio, por poner dos ejemplos, el conocimiento exhaustivo de Lope, Quevedo y Góngora y su conciencia de ser un poeta de nuestro tiempo, lo llevó a inventar una excéntrica forma de experimentación en donde convive lo viejo y lo nuevo. De esta forma, muy bien podríamos decir que Bonifaz Nuño no es un poeta de rupturas furiosas, un poeta que haya entendido su trabajo en el lenguaje como una tarea de destrucción. Y por ello mismo podemos también decir que no está poseído por el espíritu demoledor de la poesía a martillazos de una buena parte de la lírica moderna, y en particular de las vanguardias. En su poesía, el mundo anterior de la lírica tiene razón de ser y puede ser, o debe ser, utilizado. Sin embargo, aquí mismo no podemos dejar de apuntar un hecho fundamental. En sus poemas no solo encontramos una ambición de cambio, sino un auténtico anhelo de experimentación que consiste precisamente, aunque suene paradójico, en conservar. 6. Con todo lo dicho hasta aquí, queda claro que en el poeta que estamos comentando conviven cosas contradictorias. Lo que quiero dejar claro es que en él hallamos, junto a formas novedosas, formas que aluden al canon. Hallamos un lenguaje moderno, pero también encontramos expresiones que invocan a la tradición. Percibimos a un poeta de nuestro tiempo, pero también a un poeta de otros tiempos. O para expresarlo de una manera más directa, su poesía es profundamente actual, pero también suena clásica. Antes de terminar, debo agregar algo que me parece juega un papel importante en la poesía de Bonifaz Nuño y que no he mencionado: su enorme conocimiento de la cultura antigua mexica, que en realidad es de raigambre tolteca, en especial de una figura, de esa que se refiere a la Coatlicue y que él descubrió que aludía a Tláloc. Es importante señalar este aspecto del conocimiento de Bonifaz Nuño
porque entre sus múltiples recursos extraídos del pasado está la imaginación mitológica mexicana, que él sumó en su creación a la tradición clásica. En muchos de sus poemas, el lector advierte esa otra presencia lejana. En esta obra, el lector está enfrentado a un acto creativo que siempre está mirando, por así decirlo, hacia adelante y al mismo tiempo hacia atrás, hacia el futuro y hacia el pasado, hacia lo moderno y hacia lo prácticamente arqueológico. Así, él crea su poesía en tiempo presente. De ese modo, ahora me doy cuenta de que no debo corregirme, porque en Bonifaz Nuño sí podemos hallar, de una manera sui generis, la búsqueda experimental de carácter vanguardista junto con una constante exploración arqueológica, tanto del pasado de la cultura grecolatina como de las imágenes antiguas mexicanas. Muchas gracias. Excelente. Un gran trabajo, Víctor Manuel Mendiola. Muy gentil de tu parte. Y bueno, pues le toca la palabra a Andrea Velázquez, quien es esista de nuestra universidad. Ella hizo la carrera de lengua y literatura hispánicas y está ahora ayudando y a la planeación y a la recuperación del recinto Rubén Bonifaz Nuño, proyecto que dirige Paloma Montoya, y en esa medida ahora le damos a ella la palabra para que nos explique la riqueza de ese espacio y las emanaciones y vibras que sienten al estar en él. Por favor, tienes la palabra, Andrea. Buenas tardes. Gracias al Instituto de Investigaciones Filológicas, a la Cátedra Rubén Bonifaz Nuño y también al maestro Marco Antonio Campos. Recinto Rubén Bonifaz Nuño, preludio a su legado. Quiero abrir mi participación con una cita del maestro Rubén Bonifaz Nuño. Cito: yo digo que los poemas no se hacen con palabras, se hacen con ritmos. Hay ritmos como formas vacías que por su atracción gravitacional llaman a las palabras y las van colocando en aquella música hecha para que se vaya haciendo. Fin de la cita. En la misma línea, un preludio en música, de acuerdo con el diccionario de la RAE, es una composición musical de corto desarrollo y libertad de forma, generalmente destinada a preceder la ejecución de otras obras, o bien otra acepción que se le da es obertura o sinfonía, pieza que antecede a una obra musical. Me tomo la libertad de proponer esta metáfora. El recinto Rubén Bonifaz Nuño es un preludio que contiene distintas formas, manuscritos, fotografías, pinturas, libros, dibujos e historias que nos permiten vislumbrar la gran y extensa obra del maestro, es decir, su legado. Hablaré de algunos de los materiales que resguarda y exhibe el recinto, además de exponer un poco en lo que nos encontramos trabajando ahora. El recinto se encuentra en el segundo piso de la Biblioteca Central, espacio que fue su oficina desde 1985, abrigado por los emblemáticos murales de O'Gorman, en donde nos recibe Paloma Guardia Montoya, albacea del maestro Bonifaz Nuño, responsable del recinto y quien me ha proporcionado el acceso al material. Los documentos y piezas que se encuentran en el recinto pueden dividirse en dos. Primero, la parte museográfica, que es la oficina del doctor Bonifaz, y segundo, la parte del archivo. En la primera residen los ejemplares de su obra publicada, conjuntamente objetos personales como su colección de Snoopy, su máquina de escribir, una katana, su letra a través de los años, sus característicos chalecos, diversas lupas tan necesarias en una época de su vida para continuar trabajando, su particular fistol de la mosca que hace referencia al poema que todos conocemos, y en cada pieza una historia que nos comparte con afabilidad Paloma,
Guardia Montoya. En la segunda parte se localiza el archivo del doctor Bonifaz Nuño, en donde elaboro actualmente, puesto que organizo y clasifico el material que consta de traducciones, poemas, cartas, discursos y el trabajo de investigación. Se encuentra también un conjunto de libros personales, así como ejemplares de sus obras poéticas y de sus estudios de iconografía antigua mexicana. Asimismo, el acervo de las versiones del doctor Bonifaz de la Biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana, y por supuesto, los borradores de sus traducciones, la Eneida de Virgilio, la Ilíada de Homero, acerca de los deberes de Marco Tulio Cicerón, entre otros. En una entrevista que realizaron al maestro Bonifaz aquí en la Biblioteca Central en el 2007, él expresa que en sus traducciones intenta dar una versión fiel a los originales de los griegos y de los latinos. Y al estar aquí, me he percatado al ver cada borrador tras borrador que se aprecia su disciplina por el trabajo de la escritura, lo cual recuerda a los clásicos, una rítmica disciplinada así como el maestro. De igual manera, los manuscritos y borradores de poemas en los que podemos apreciar el proceso creativo. En palabras del doctor Bonifaz Nuño, en una entrevista con el maestro Marco Antonio Campos, cito, "No hay inspiración sino memoria, que se expresa por medio de la más exigente disciplina". Cierro cita. Otros documentos muy interesantes son las epístolas dirigidas al poeta Bonifaz Nuño de parte de Alfonso Reyes, Octavio Paz, Francisco Hernández, Manuel Escorza, Miguel León Portilla, también Marco Antonio Campos, y la lista continúa. Contienen una redacción amena, improvisan poemas, comentan sus obras. Esta suma de interacciones es verdaderamente un deleite porque se ve el diálogo literario en un género que podría tildarse de simple en esta época. Otra parte igual de importante es el archivo hemerográfico que Paloma organiza y digitaliza. En él podemos analizar su obra con la materialidad de este medio. Entiendo y como ustedes saben, por materialidad, el texto analizado junto con los demás elementos presentes en la página. En esta comúnmente llamada era digital, considero es relevante el estudio y rescate de dicho material, porque ahí residen grandes tesoros literarios del maestro Bonifaz. Incluso el recinto preserva fotografías con personalidades como Rosario Castellanos, Alichu Macero, Miguel León Portilla, Fausto Vega, Enrique González Casanova, Agustín Yáñez. Además, está en proceso de recibir el recinto por parte del Colegio Nacional los cuantiosos reconocimientos que le fueron otorgados al maestro y que próximamente también podrán ser exhibidos. Por un lado, todo el proceso de organizar los documentos tiene como objetivo, si bien de resguardar, también es para que una vez finalizado, los investigadores y los estudiantes puedan consultarlos. No leemos solo por su belleza, sino porque en sus estudios humanísticos encontramos respuestas. Por otro lado, el recinto es un espacio que puede ser visitado para conocer y apreciar la parte museográfica. Por esta razón, Paloma y yo creamos la página de Facebook, la cual los invito a seguir, Recinto Rubén Bonifaz Nuño, creada con el objetivo de difundir eventos, compartir fragmentos de su obra, fotografías e instar a conocer el espacio. Para concluir, ¿cómo el legado del maestro Bonifaz Nuño se presenta a nuestros días? Se nos presenta en múltiples lugares en la universidad y en sus obras. Sin embargo, en el recinto Rubén Bonifaz Nuño hallamos un preludio de su legado que puede ser analizado para enriquecer los estudios literarios y de investigación. El doctor Bonifaz Nuño era consciente del papel que desempeña un maestro. En la entrevista que anteriormente mencioné, del 2010, el 2007, el doctor expresa, abro cita, "El profesor universitario es el hombre que debe ser modelo para todos. Yo he tratado de ser en ese aspecto un modelo. En ese aspecto, no cerrar nunca una puerta
a nadie absolutamente y abrir todas las puertas que se cierren para alguien. Cierro cita. Siempre se concentró en el estudio y en compartir con los estudiantes y con quienes quisieran aprender. Entendía la magia y el poder de las palabras. Y con este mismo principio nos sumamos a visitar el recinto como investigadores, estudiantes o como usuarios de un museo. Gracias. Esto es todo de mi parte. Mil gracias, Andrea. Muy gentil de tu parte. Yo creo que eso va a ayudar a que se difunda este legado del doctor Bonifaz. Y bueno, en particular nos quedaría cero tiempo, 30 segundos, pero pues hay que agradecer la presencia en la red observando esta conferencia de Dolores González Casanova, de Elvia Carreño, de Luis Fernando Medina Leguizamo, de Rocío de Sotelo Martínez, de Alejandrina Ruiz y otros muchos que han estado al tanto de esta transmisión. Pues agradezco a Marco Antonio Campos, a Lilian Álvarez, a Paloma, a Pavel, a Víctor Manuel, a la propia Andrea, su presencia, su gentileza, sus palabras, el cariño por Rubén, y esperemos en pocos meses estar nuevamente juntos escuchando otros puntos de vista acerca del trabajo y la creación de Rubén Bonifaz Niño. Mil gracias a la Universidad de Granada, mil gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México y al Instituto de Investigaciones Filológicas, y tengan ustedes... El Instituto Cervantes. Y allá tengan buenas noches y acá una buena tarde. Gracias a todos. Cuídense muchísimo. Muchas gracias, gracias también a los tres por las excelentes ponencias que hicieron. Y en el caso de Víctor y Pavel, que lo conocieron por el trato afectuoso. Siempre yo creo que el ensayo también debe tener una carga emocional. Y ustedes supieron también meter dentro de la información esa parte emotiva. Agradezco mucho a Bernardo Ruiz que haya moderado. Y hasta la próxima. Se terminan las terceras jornadas de la Cátedra Rubén Bonifaz Nuño. Muchas gracias y buenas noches en España. Buenos días en México. Hasta luego.